Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, chicos? A ver. Buenas tardes con todos. Misma dinámica, ¿eh? Repasamos el lote, las leyes de Newton, y luego vamos con todas las preguntas. Un repasito bien de Newton. Y ahí el full repaso. Por ejemplo, ¿cómo le explicamos? Mira, tú sabes que la primera ley se le conoce como ley de inercia, ¿está bien? La ley de Newton son bien bonitas. Imagínate esto. Tienes un bloque, una caja, lo que sea. Newton observó que este bloque no se mueve, permanece en reposo, a menos que exista una fuerza que cambie su estado de reposo. Entonces, si el inicio es cero, escucha, la primera ley es, nos dice, si no hay una fuerza, ese bloque permanece en reposo por sí. Si existe una fuerza diferente a cero, esto se empieza a mover. Y si se empieza a mover, esta velocidad de cero va a cambiar a un valor positivo. Entonces, como varía la velocidad, existe aceleración. Y igual la relación de fuerza aplicada, masa por aceleración. Esa es la primera y la segunda. Mismo antes son así, pero importante, ¿no? Entonces, todo cuerpo mantiene su estado, ¿sí? Repito. Fijas. Sea de reposo o velocidad constante. Velocidad cero o V constante. ¿Sí? Cuando hablamos de velocidad cero, se habla de reposo. Y velocidad constante de R1. ¿Está bien? Todo cuerpo permanece en reposo mientras no exista una fuerza externa que ante el hecho está ahora. Y se habla de la primera condición de equilibrio. Un segundo, chicos, un minuto. ¿No sabes? Daisy, ¿me llamas? No, solo pasamos. 1:45. Gracias, perdón. Primera condición de equilibrio. Dos casos, cualquiera de los dos. Velocidad cero o se mueve con velocidad constante. Para cualquiera de los dos casos, la sumatoria de fuerzas es cero. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas es cero. No lo olvides. O sea, si no hay fuerza, permanece en reposo. Si la sumatoria de fuerzas es cero, no existe aceleración. Por lo tanto, la velocidad permanece constante. Luego se viene la inercia. Es cierto que todos los cuerpos tienden a mantener su estado de reposo, pero presentan diferente oposición. Un cuerpo más grande, de mayor masa, presenta mayor oposición a un cuerpo de menor masa. ¿Está bien? Entonces se dice que
la medida de la es la masa, ¿está bien? La medida de inercia es la masa. La inercia nos dice, viene a ser la oposición que presentan los cuerpos al cambiar su estado. Si un cuerpo tiene mayor masa, moverlo será más difícil. Es por eso que la masa viene a ser la medida de la inercia. Ojo con eso. Algo rapidito más. Segunda ley. Causa-efecto. La segunda ley, te decía, nos habla de la causa y el efecto. Si sobre un cuerpo existe una fuerza resultante que es diferente a cero, que es diferente a cero, quiere decir que el cuerpo empieza a moverse, si empieza a moverse, varía la velocidad, por lo tanto, existe aceleración, fuerza resultante, masa por aceleración. Ahora, tanto la fuerza como la aceleración son vectores. Mira, recordando un poquito de vectores, ¿sí? Fuerza y aceleración son vectores. Sabemos que la masa siempre es positiva, ¿sí? Siempre es positivo. Entonces, escucha, si la relación entre dos vectores es positiva, quiere decir que presentan igual dirección. Eso es porque tienen vectores. ¿Está bien? Eso es lo primero que se concluye. La fuerza resultante y la aceleración igual dirección siempre. Siempre, ojo. No me interesa si estamos hablando de un movimiento circular como MCU, ¿está bien? No me interesa si es un movimiento curvo, no me interesa si es desacelerado. La fuerza resultante y la aceleración siempre tendrán igual dirección. Siempre. ¿Está bien? ¿Qué más? Allá. Escucha el orden. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. En ese orden. ¿Sí? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada, no al revés. ¿Está bien? La fuerza no es directa a la aceleración. Ojo, hay un ordenamiento. La aceleración es provocada por una fuerza. Pues la aceleración es directamente proporcional al valor de la fuerza resultante. La masa para nosotros se mantiene constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien me dice que la masa es dp o ip con el fr, o la masa es dp, cualquiera de los dos, o ip con la aceleración, cualquiera de estas proposiciones es falsa. ¿Por qué? Porque la masa se mantiene constante. ¿Está bien? Nosotros trabajamos en sistemas de referencia inicial. Para SR. ¿Qué es un sistema de referencia inicial? El observador, no el móvil, no el cuerpo que se mueve, sino el observador. Tiene que cumplir dos condiciones, una de dos condiciones. Si estamos hablando de inercial, estamos hablando de este caso. Estamos hablando, el observador tendría que tener velocidad cero o velocidad constante. ¿Está bien? Cualquiera de los dos, ojo con eso. Y luego, se viene la tercera. La ley de acción y reacción, que es el más chévere en realidad, como aplicación, como pregunta teórica. Acción y reacción. Listo. A ver. Teoría para acción y reacción. Son puntos clásicos, tú lo sabes. Sí. Son fuerzas de igual valor y direcciones opuestas. ¿Está bien? Fuerzas de igual valor y direcciones opuestas.
Pero sabemos que al margen de tener igual valor y dimensiones opuestas, no se equilibran, ¿sí? ¿Sí? No se equilibran o no se anulan porque actúan sobre cuerpos diferentes. Se dice que las fuerzas de acción y reacción, ¿sí?, son de la misma naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que actúan, escucha, en simultáneo. Una no puede vivir sin la otra. Siempre vienen en parejas. Voy a escribir este video, ¿no? Seguro que está hecho una fiesta. Voy a ir escribiendo unas cositas. Ahora sí, se calmó el cachón. Más allá, sí. Se ha echado a ver. Es decir, las fuerzas de acción y reacción pueden ocurrir o se puede dar en cuerpos separados. Un ejemplo clásico es el de caída libre. Este es un ejemplo demasiado clásico. Tú sabes que si soltamos un cuerpo, ese cuerpo empieza a descender. ¿Pero por qué empieza a descender? Porque la Tierra lo atrae. Y la Tierra lo atrae con una fuerza del peso. ¿Está bien? Ahora, esa fuerza de atracción lo genera la Tierra. ¿Está bien? Por más que no esté en contacto con la superficie, la Tierra atrae el cuerpo. Entonces se genera una fuerza de acción y reacción. ¿Está bien? A esto se le conoce como acción de forma clásica. Y aquí está la reacción. Cuando empiezan a analizar las fuerzas de acción y reacción, ojo, lo que debes hacer es separarlo. También debes separar los dos bloques. Porque si no es muy complejo, te vas a confundir. Entonces, me piden que analizar las fuerzas de acción y reacción, separas el bloque y la tienes. ¿Está bien? Lo separas. No lo vayas a dejar. De esa forma es sencilla. Sencillo darse cuenta. Entonces, mira. El contacto entre el bloque y el piso genera una pareja de fuerzas que tienen sentidos opuestos. ¿Está bien? Que tienen sentidos opuestos. El bloque presiona el piso. Y el piso, el bloque lo está presionando, el piso no se eleva. El piso agarra y reacciona, empuja hacia arriba.
A esto se le conoce como acción y reacción. Entonces, siempre trata de dar el nombre. Esta es la fuerza con la que el bloque presiona o comprime el piso. Y esta de acá es la fuerza con la que el piso comprime al bloque, no se deja. Ahora, la otra pareja de acción y reacción es la que está acá arribita. El bloque intenta bajar porque la tierra lo atrae, pero el bloque no se deja. La tierra atrae al bloque, el bloque no se deja. El bloque le dice, oh tierra, ¿por qué me jalas? Yo también te voy a jalar. Aquí está. ¿Sí? Esto de acá es el peso. Si esto le llamamos la acción, la reacción se encuentra ¿dónde? En el centro de la tierra. Es por eso, eso es una pregunta clásica. La reacción al peso siempre se encuentra en el centro de la tierra. ¿Está bien? Tengan cuidado con eso. Una cosa es colocar la fuerza que actúa sobre un cuerpo, que es el diagrama de cuerpo libre, y otra diferente es analizarlo de acción y reacción. Para acción y reacción, separa los cuerpos, vas a ver unos problemas, ¿sí? Y vamos a analizar cada una de las fuerzas aplicadas. Diagrama de cuerpo libre es más sencillo. ¿Chicos? Bueno, eso es para recordar esta partecita. No, mi perro está ahí al costado, está. No me deja caminar este cachorro. Orejo, ¿por qué eres así? Que hay visita y cuando hay visita, se achora, me defiende. No deja que nadie se acerque. Sebas también es orejón. Bueno, ustedes se conocen, ¿no? Ahí no. Ahora sí. Voy a borrar esto. Espero que hayan recordado las tres leyes. ¿Está bien? Vamos a ir a las preguntas. ¿Está bien? Las preguntas, vamos a ir recordando las fuerzas. A ver. Vamos a los problemitas. Al toque. Orejo, más allá encima. Sí. Fastidioso. Se ve el verso. Vamos con la primera. Atentos. Acá es sencillo. La cantidad física que mide la inercia. La inercia se mide con la masa. La medida de la inercia es la masa. Por lo tanto, al toque, la masa, cabezón, inerción. ¿Qué es un inerciómetro, jóvenes? A ver, ¿en la primera marcaría la masa o el inerciómetro? Ay, qué bueno. Ya, escucha. No vayas a marcar inerciómetro. Porque te están pidiendo la cantidad física. Inerciómetro es un instrumento de medición. Creo que son fórmulas. Está bien, tengan cuidado con eso. Qué bueno. Qué gracioso. Ya, luego. A ver, vamos a recordar con el número 2 el diagrama de cuerpo libre. Nosotros debemos recordar lo siguiente. Hay 5 fuerzas que nosotros debemos conocer o saber representarlas, ¿está bien? Siempre trabajo con un orden que es peso, escucha, peso, normal, fricción, tensión y fuerza elástica. Siempre trabajo con esas 5. Esas 5 fuerzas nunca son dadas. Nosotros tenemos que representarlas, ¿está bien? A ver, mira. Nosotros sabemos. Me dice, el bloque mostrado se deja caer desde la posición a donde está descendiendo. Despreciando el rozamiento, el mejor diagrama que representa.
Si deprecias el rozamiento, quiere decir que acá solo está el peso, siempre hacia abajo. Y luego, como él está en contacto con la superficie del plano inclinado, aparece la normal. La normal es siempre perpendicular a la superficie. Entonces, no hay más fuerza, no hay fricción porque es de rozamiento despreciable. ¿Sí? No hay tensión, no hay fuerza elástica. Solo quedan esos dos. Entonces, la que mejor representa sería la clave B5. ¿Sí? La clave B5. En tu guía aparece así. La normal la colocan por acá y el peso así. ¿Sí? Es lo mismo. La clave sería B5. Vamos con la 3. Me dice, si te ha mostrado que se mueve con velocidad constante, indique el diagrama de cuerpo libre, bla, 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 de el bloque. Ahí sí está chévere porque son dos bloques que están pegaditos. ¿Ven? Dos bloques pegaditos. Sí. Este es el bloque A, el bloque B, velocidad constante. Entonces, observen. Aquí sobre el bloque B, vamos a agarrar solo el bloque B por el costadito. Solo el bloque B. Entonces, haremos lo siguiente. Agarramos y ya sabes, primero el peso. El bloque B está en contacto, ojo, con el cuerpo A. Por lo tanto, si está en contacto con el cuerpo A, aparece una normal entre A y B. ¿Sí? El bloque B está en contacto con el piso. Por aquí aparece la normal del piso. Y además, como dice que es rugoso, aquí hay un cierto, una fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Una fuerza de rozamiento. ¿Pero qué sucede? Y esto es interesante. Se sabe que la normal y la fricción, ¿sí?, viene a ser, se junta, ¿sí?, y viene a ser la reacción del piso. Esta es la reacción del piso. ¿Qué quiere decir? Que la normal con el piso y la fricción son las componentes de esta fuerza. ¿Está bien? Fricción más normal. Generalmente confundimos la reacción del piso con el N. ¿Por qué? Porque al N le llaman reacción normal o componente normal de la reacción del piso. Y como muchas veces la fuerza de fricción es cero, estas dos son iguales, pero no siempre. Cuidado con eso. Estos de aquí desaparecen. Entonces, en realidad están actuando tres fuerzas. Sí, tres, nada más. La que mejor se aproxima, ¿cuál es? Pero son tres. Así de costadito. Esta es. Hacia la derecha. Chuequito. Y hacia abajo. Cabezón. Casi. ¿Está bien? No olviden eso. Lo de la reacción del piso. Cuatro. Bueno, ¿pero qué quiere decir que la velocidad sea constante? Bueno, que la fuerza se anula. Pero eso no lo vamos a usar por ahora. En la cuatro me dice, si el bloque mostrado se mueve con aceleración constante a través del piso, señale cuál de las figuras representa mejor el diagrama de cuerpo libre. Aceleración constante. Vamos a ver. Tenemos acá uno solo. ¿Está? A ver, vamos a ver. Se mueve con aceleración constante a través del piso liso. A mí se ve liso. Me dice, ¿cuál de las fuerzas representa mejor? Primero, tú sabes que acá hay un peso. Y aquí está la norma. Ojo, pero ahí falta una fuerza. Porque si solo coloco esas dos, ¿sí?, no existiría una fuerza resultante y por lo tanto no existiría aceleración. Entonces tiene que haber una fuerza sí o sí por este lado. Una fuerza resultante. ¿Sí? Tiene que haber una fuerza.
es tal fuerza la que genera aceleración, porque si no existe, no podría ser un movimiento acelerado. Entonces son tres fuerzas, hacia abajo, hacia arriba y hacia la derecha. La que mejor representa eso es en A. En A. 5. A ver, ¿qué nos dice la 5? Tan chévere, ¿sabes? Bloque mostrado se mueve con velocidad constante hacia arriba sobre una pared lisa. Indique el DC. Qué chueco. Las malas manos. Liso. Hay una fuerza chuequita aplicada. Es dato. Entonces empezamos. El peso está en contacto con la pared, la normal, y no hay más fuerzas. Peso normal, no hay fricción, no hay fuerza elástica, no hay tensión. ¿Cuántas fuerzas son? 3. ¿Cuál es la que mejor representa? ¿Dónde está fake? Hacia abajo, chuequito, derecho. 3 fuerzas. Hacia abajo, chuequito, derecho. La clave sale. Alócate. Sí, alócate. ¿Quién me está hablando por la metrosa? Ya. Ya está. 6. A ver, esa pregunta está medio como se fue. Con respecto al denominado diagrama de cuerpo libre, el DCL. En el DCL, ¿qué es lo que hacemos? Representamos las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Sí? Y las fuerzas, ¿qué cosas son? Vectores. Entonces, es un diagrama vectorial de fuerzas. De fuerzas reales. Oye, pero dice, abajito dice centrípeta. ¿Sí? Es de fuerza real. La fuerza centrípeta es una fuerza resultante, en realidad. Luego lo vamos a indicar. ¿Está bien? 7. ¿A qué clave está el estudio? 7. Yo dijo, no me deja nada. Un cuerpo de masa M es lanzado verticalmente hacia arriba desde la superficie. Ah, ese chévere. Lo lanzamos hacia arriba, ¿está bien? Desde la superficie. Empieza a subir. A ver, ¿qué nos dice? Un cuerpo de masa M lanzado hacia arriba. Desde la superficie terrestre, en el instante que alcanza su altura máxima. Pregunta clásica. Velocidad cero. Clásica. ¿A qué nos dice? Su masa es constante, sí. La masa del cuerpo es constante en todo momento. La masa no cambia un poco. ¿Sí? La fuerza resultante es constante. Porque la fuerza resultante es igual al peso. Y el peso en todo momento es constante. Ojo. Entonces, su masa es constante, sí. Está en equilibrio de traslación, falso. La primera es verdadera. Está en equilibrio de traslación, no. Porque para que sea equilibrio de traslación, su velocidad debe ser cero o velocidad constante, y no es así. Dice, bueno, pero su velocidad es cero. No, eso solo indica un cambio de dirección, no quiere decir que está en reposo. O sea, no quiere decir que tú lo lanzas y en el punto más alto, por ser velocidad cero, se detiene. No se detiene, cambia de dirección, nada más, poco más. Deja de cumplirse la tercera ley de Newton. Falso. A ver. La primera ley de Newton, ¿sí? Lo que es la ley de inercia, siempre se va a cumplir. La primera ley o ley de inercia se cumple cuando está en reposo o velocidad cero. La segunda ley se cumple siempre que un cuerpo presente aceleración. Y la tercera ley de Newton se cumple siempre y cuando el cuerpo tenga masa. O sea, entre comillas, la tercera ley siempre se va a cumplir, porque todo cuerpo presenta masa. Bueno, pero ¿por qué entre comillas? Porque a veces estos sujetos nos dicen que depreciamos la masa. O a veces. Es muy raro, pero te lo dicen. Entonces,
sería verdadero, falso, falso, arbolito. 8. Con relación a la tercera ley de Newton, ese problema es recontra casi. El bloque A ejerce una fuerza normal sobre el bloque B. La reacción de esta fuerza es. Tenemos tres cuerpos, ¿no? Tenemos tres cuerpos. Y lo que vamos a hacer es analizar solo dos. Orejo, ¿quieres salir en la cama? Mira, tres cuerpos, A, B y C. Si me dicen, escúchame, si me hablan solo de A y B, me concentro en estos dos, C no me importa, ¿está bien? Solo voy a concentrarme en estos dos. Agarro y los separo, pues también te dije, gracias. Agarras, separas el bloque A y el bloque B. Y analizas a ellos, ¿está bien? Tú sabes que entre A y B hay una fuerza. Tenemos esta fuerza hacia abajo y esta otra hacia arriba. ¿Está bien? Hacia abajo y hacia arriba. Esta fuerza es esta, mira. A le está empujando a B. A presiona o comprime a B. Y esta otra al revés. Esto de acá, como A lo comprime, B no se deja, y lo hizo porque me aprietas. Siempre que te pidan, escucha, acción y reacción, trata de nombrar las fuerzas que estás analizando. Eso te va a ayudar un montón, ¿está bien? Eso te ayuda un montón. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Con relación a la tercera ley, el bloque A, escucha, ejerce una fuerza normal sobre B. A sobre B. Se está refiriendo a esta, A comprime a B. Entonces, me dice, la reacción a esta fuerza. Entonces, a él le llama una acción y la reacción sería la de arriba. Entonces, ¿dónde se encuentra la reacción? En el bloque A. La clave sería arriba. ¿Está bien? Entonces, mira, una vez más, ya. A ejerce una fuerza normal sobre B, se refiere a ella. La reacción a ella, o sea, su pareja, estaría acá arriba. Entonces, ¿dónde actúa la reacción? En el bloque A. Clave, avioncito. 9. Indique verdadero o falso. Esto está medio monstruo. Las fuerzas de acción y reacción son cantidades vectoriales. Claro que sí, son fuerzas. Toda fuerza es un vector. ¿Sí? ¿Está bien? Toda fuerza es un vector. La aceleración y la fuerza resultante tienen igual dirección, sí. La fuerza resultante es paralela a la aceleración, eso es verdadero. Tercera, la masa es la medida de inercia, sí. Ya se indicó eso. Toda verdadera. La de salir en anime. La 10. Cuando la fuerza resultante sobre una partícula es cero, tendremos que la partícula... ¿Cuál marcaría sería? Se me está diciendo que la fuerza resultante es cero. Si la fuerza resultante es cero, otra vez, tenemos dos opciones, ¿cierto? Velocidad cero o velocidad constante. ¿Está bien? Entonces, la opción más adecuada sería, no se mueve, está moviéndose, se mueve con velocidad constante, está en reposo, o se mueve, o moviéndose con velocidad constante. La clave sería viento. Viento. 11. Con respecto a la segunda ley, causa y efecto. Determine la alternativa incorrecta. La fuerza resultante de
Adam. Listo. La masa es constante. La masa es constante. Dice, la fuerza resultante es directamente proporcional a la masa. Fuerza resultante es de P a la masa. Esto es falso. Porque la masa es constante. No sé qué me dicen las otras, ¿no? La aceleración y la fuerza igual dirección, sí. También se le conoce causa efecto, sí. La aceleración es un vector, sí. Y la aceleración es directamente proporcional al eje. Ya de frente era clave algo. 12. Acá el costadito. A ver. Observa. A y B. Si aplicas un eje al toque. Ya está. Escucha. A ver. De la figura mostrada, R es el valor de la fuerza de contacto entre los nodos. Ok. Me dice, indique verdadero o falso, bla, 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 bla. Yeah. Pregunta de Chupetín. Simplemente me dice que se le aplica una fuerza de nada más. ¿Sí? Pregunta. Para este caso, dos bloques pegaditos sobre un piso liso, si le aplicas el F, ¿se mueve? Si se llega a mover, ¿se mueve con velocidad constante o tiene un movimiento acelerado? ¿Cuál de las opciones? ¿Reposo, MRU o acelerado? Habla. Tú dirás, ¿cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? Tiene que, claro, tiene que acelerarse. No, no, tiene que acelerar. Si tú aplicas el diagrama del cuerpo libre, tú sabes que acá hay un pesito, otro pesito, y por acá dos normales, ¿sí o no? Normal de A y B. Esta sería la resultante. Y esta resultante genera un movimiento. ¿Sí? Y ese movimiento tiene que ser acelerado. ¿Está bien? Ojo con eso. Entonces, esto se mueve. ¿Sí? Presenta aceleración. Eso es importante. Me piden comparar el valor de F y el R. Entonces, voy a analizar el bloque A. Solo el bloque A. Para el bloque A, tenemos aquí, fíjate, el FR y acá el R, que es el contacto entre bloques. Recuerda que la reacción siempre ataca al bloque. La reacción normal, ¿sabes? Ahora el peso y este otro no me importa. Entonces, como esto se mueve con una cierta aceleración, quiere decir que el FR, en valor claro, tiene que ser mayor al R, en valor. ¿Sí? ¿Está bien? Para que sea un movimiento acelerado, él tiene que ser mayor al R. Si fuesen iguales, se anula la velocidad constante. Si él es mayor, se movería o tendría un movimiento desacelerado. Él tiene que ser mayor con respecto al otro. ¿Está bien? Entonces, la proposición sería, la primera es falsa, la segunda me dice que F es mayor a R, verdadero, y la tercera es falsa, está al revés. Falso, verdadero, falso, la clave sale y nos abunda. Ahora sí. Consultas al toque.
O tú me vas a pegar a mi perro. Siempre la fricción con la normal se suma. Me acuerdo que te refieres a eso. Sí. Ahora, pero esa suma es vectorial. La fricción y la normal se combinan y generan la reacción del piso. Siempre. Pero esto es cuando te piden llegar a un cuerpo libre. Esto es cuando te piden llegar a un cuerpo libre, como tal. Pero cuando nosotros queremos desarrollar un problema, ya la parte operativa, numérica, ¿no? Yo voy a igualar y calcular la aceleración, esas cosas, lo dejo separado. Cuando es un problema para desarrollo, lo dejo separado. Si solo me dicen DSL, sí lo tengo que juntar. ¿Está bien? Siempre. Ahora sí. Es una suma vectorial, ten cuidado, no voy a sumar así como numeritos. ¿Sí? Ahí, bueno. La número 13. Otra vez. Ahora tres es repetido. Voy a decir. ¿Quién hicimos la 13? No, sí, repetido. Por ahí estaba. La 13 y la 7 son iguales. La pasamos. 14. Indica verdadero o falso. Eso también ya lo hicimos. 15. Están duplicadas esas preguntas con la 7 y la 8, me parece. Indique a qué ley de Newton corresponde el enunciado de cada texto, de cada master. Pro. A ver. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento requerido uniforme a menos que una fuerza neta actúe sobre él. Neta. La primera es ley de inercia. Ley de inercia, primera ley F. Primera ley. Hola, pero ley de inercia es igual. Sí, así le llamo, pero en las claves aparece primera, segunda. Mira. La segunda proposición. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, y este ejerce sobre el primero una fuerza igual de dirección opuesta a acción y reacción. ¿Sí? Es como si tú empujas a alguien, el otro no se deja y también te empuja. Es un empujo, empuje. Tercera ley. La tercera. La tercera ley que dice. La aceleración que experimenta, listo, segundo, bueno, por tanto, segundo, si me habla de aceleración es segunda ley. Listo, a ver. Uno con la primera, dos con la segunda, dos con tercera, uno, primera, dos, tercera, cabezón. Ajá, cabezón. Clave, cabezón. 16. Los chicos, cierto, va a ser presencial el examen, ¿no? Qué bacán. En las buenas épocas. Hasta bien chévere. La figura muestra un retroproyector
con su respectivo carrito móvil. Con reacción a la tercera ley, la reacción al peso del retroproyector es la fuerza de atracción. La reacción al peso. ¿Ya? La reacción al peso está en el centro de la Tierra, ojo. La fuerza de atracción del retroproyector sobre la Tierra. La fuerza de atracción de la Tierra sobre el carrito. Ah, ya. Ya sé qué se refiere. Una mesita. Una mesita. Patita. Encima hay una tarima. Este es el retroproyector. Ya mismo no está dibujando todo. O sea, estoy dibujando. Ese es el retroproyector. Aquí está el peso. Y tú sabes que aquí en la Tierra está la pareja. Tierra. Pues, ¿cómo le llaman a esa fuercita? La reacción al peso del retroproyector. A ver, mira. Esta es la acción, esta es la reacción. ¿Sí? Esta fuerza es el retroproyector atrae a la Tierra. Esa es la reacción. Esta fuerza, la reacción, es la fuerza con la que la Tierra atrae al cuerpo. Y la reacción es, el cuerpo se defiende, el retroproyector atrae a la Tierra. Una de esas tres, vamos a buscar. La fuerza de atracción del retroproyector sobre la Tierra, esa es la clave, es A. La fuerza de atracción del retroproyector sobre la Tierra, ¿está bien? Ya está, la clave es A. ¿Todo bien con la 16? ¿Se llegó a entender eso? Una gelatina. Una magia, una gelatina. Escucha, te burlo solo. Escucha, siempre nombra las fuerzas que te dan como dato, ¿está bien? Esta es la acción, ¿sí? Estamos hablando del retroproyector y de la Tierra. La acción es el peso y la reacción a esta fuerza está en el centro de la Tierra, eso ya se sabe. Ya, pero esta fuerza, ¿qué viene a ser? Esta fuerza es la fuerza con la que el retroproyector atrae a la Tierra. ¿Sí? Recuerda esto. Si tú tienes dos cuerpos, por acá está el centro de la Tierra, de forma general, acción y reacción. Esta es la fuerza, escucha, fuerza del cuerpo sobre la Tierra. ¿Está bien? Esta es la fuerza con la que el cuerpo atrae a la Tierra. Siempre la pared. La Tierra atrae al cuerpo. El cuerpo no se deja y atrae a la Tierra. ¿Está bien? Siempre es así. Fuerza del cuerpo sobre la Tierra. Ahora, este cuerpo puede ser un retroproyector, no sé, una cajita, no sé, cualquier cosa. Entonces, esta viene a ser la fuerza con la que el cuerpo, el retroproyector, atrae a la Tierra. Entonces, sería algo. Fuerza de atracción del retroproyector sobre la Tierra. ¿Está bien? Pequeña, pequeña. ¿Qué era? ¿Todo bien, señor Gabriel? No, Gabriel no. Fernando, ¿todo bien? El retroproyector es el negrito. Ese negrito que está ahí, la gelatina. En la mesa, pues, es el retroproyector. Si lo dibujo bien, voy a demorar un poco de la reglita, todo. ¿Se entiende? No se vuelve a tener. 17. Un cuerpo de 1 kilogramo es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 30. Indique verdadero o falso. Durante su movimiento actúa una fuerza neta constante
Okay. Lanzamos hacia arriba. Oye, dice un valor de 30, no me sirve. Lo voy a indicar, pero no se usa. Velocidad de lanzamiento 30. Sube. Y luego baja. El punto más alto, velocidad. Durante el movimiento, sea de subida o de bajadita, siempre está actuando el peso, ¿saben? Sea de subida o de bajada, siempre actúa el peso. En todo momento está actuando el peso. Y sabemos que el peso es mg. Como la masa y la gravedad son constantes, el peso es constante. Por lo tanto, la fuerza resultante es constante. ¿Sí? El peso es la fuerza resultante. Entonces, durante su movimiento actúa una fuerza neta constante. Sí, la fuerza resultante es constante. La primera es verdadera, como todas. En el punto más alto de su trayectoria, ¿se encuentra en equilibrio? No, con la mamá de Tarzán. Falso, como tu ex. Sí. Esto es cambio de dirección, no es reposo. ¿Está bien? La inercia del cuerpo varía, falso. Masa es constante. Verdadero, falso, falso. Clave. Enanito. 18. Con relación a la masa de un cuerpo, depende del medio que rodea al cuerpo, es proporcional con la gravedad. Mide la inercia de un cuerpo, esa puede ser. Varía con la altitud sobre el nivel del mar. Mide la velocidad de movimiento. La masa mide la inercia de un cuerpo. La masa no depende del peso, de la gravedad no. La gravedad, ¿sí? La masa por la gravedad es el peso. El peso depende de la gravedad, o el peso depende de la gravedad. Pero nosotros asumimos gravedad 10 siempre de forma práctica. ¿Está bien? De forma práctica nosotros asumimos como gravedad 10. Pero la gravedad no es exactamente 10, es variable. Tampoco es que varíe tanto, varíe mucho. 19. Con relación a la dependencia, de las magnitudes físicas en la segunda ley, se puede afirmar que la aceleración en este orden es directamente proporcional a la fuerza neta o fuerza resultante aplicada. ¿Está bien? Busquemos ese ordenamiento. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta. La clave sale enano. Clave enano. Clave enano. A ver otra. Bueno, si me dice masa, todo lo que es masa por la fuerza. La fuerza neta es directamente proporcional a la masa, ¿no? La fuerza neta, sí, bueno, nada, no hay otra que pueda ser verdadera. No creo que tenga algunas condiciones. 20. En las siguientes proposiciones, la correcta es: ¿el peso y la masa son dos cantidades físicas iguales? No. El peso se mide en newton. Es una fuerza. ¿Sí? La masa se mide en kilogramos. Son dos cantidades físicas diferentes. O. B. ¿La fuerza de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes? Sí. Clave, barbón. De frente. Acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes.
La C, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la masa, completamente falso. En equilibrio estático se cumple que la sumatoria de fuerzas es diferente a cero, no, tiene que ser cero. La fuerza resultante es inversa a la masa, falso. Masa es constante. Fastidiosos son países círculos. 21. Hay una píldora. A eso también está chévere. Eso está chévere. Ah, a ver. Agarramos. Sócate. Sócate. Ya está. Así aparece. Sub, ¿está bien? Sub. Entonces, a ver. En la figura muestra un bloque que sube por un plano inclinado liso. Chévere. Por un plano inclinado liso. Y la velocidad es constante. Qué bacán. Esa está muy buena, ese examen. El que mejor representa el bla, bla, bla. A ver, me perdí mis. A ver, fíjate. Primero, pesito, ¿sí o no? Hacia abajo. Normal. Escúchame. Si solo hay peso y normal, ¿sí? Si solo hay peso y normal, ese bloque estaría subiendo. Puede subir, ojo, si solo hay peso y normal, el bloque estaría subiendo, pero de forma desacelerada. Porque el peso, ¿qué es lo que genera? Una desaceleración cuando un cuerpo sube. Así sea sobre un plano inclinado, ¿está bien? Cuando está subiendo, un cuerpo desacelera a causa del peso. Así suba por un plano inclinado. Entonces, para que pueda subir con velocidad constante, tengo que colocar otra fuerza. El peso genera un movimiento desacelerado porque está en contra. Entonces, tendría que agregar aquí una fuerza para que contrarreste la componente del peso y la sumatoria de fuerzas pueda hacerse. ¿Está bien? Chévere, ¿verdad? El examen, ¿pensé que era eso? No es. El examen es como cuando está bajando. A ver, son tres fuerzas. A ver, busco que sean tres fuerzas. Hacia abajo, hacia arriba y hacia arriba. Bueno, el enanito es el que más se parece. El enanito es el que más se parece. La vena es más aprox. El bloque mostrado es dejado caer desde la posición A. Presiona el rozamiento en el plano. Sí, ahí hicimos. Vamos a ver. Sí, ya hicimos. Es la pregunta que 23. La 23 también es chévere. En la figura se muestra el sistema formado por una cuerda de peso despreciable, ¿ok? Y el bloque A. Así como las fuerzas correspondientes que conforman una pareja de acción y reacción. Indique las fuerzas que guardarán la regla. Chévere. Ocas locas. Tenemos acá, techito, una pita, una cuerda, sin peso, no tiene peso esta cosa. Y acá hay un bloquecito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Separamos, ya te digo. Vamos a separar la pita y por acá abajito el bloque. ¿Eh? Analicemos. Primero,
el bloque de la pita jala el bloque, no lo presiona, lo jala. Un bloque, ven. El bloque dice, oh, no me jales, yo también te jalo. Te jalo. ¿Sí? Esa es una pareja. Esa es la fuerza con la que la pita jala el bloque no se deja y jala la pita. Según datos, esas parejas, o esos nombrecitos son, a esto le llaman F2, y el que apunta hacia arriba en el bloque es F3. Esa es una pareja de acción y reacción. Luego, aquí hay un F1. ¿Sí? Oye, y esa pareja, la pareja de él está en el techo. O sea, si acá está el techo, esta sería su pareja. ¿Está bien? Esa sería su pareja. Otro. Oye, acá hay un peso. Ajá, que es F4. Oye, ¿dónde está la pareja del peso? En la tierra. Sí. Ese sería todo el DCL para pita bloque. Entonces, las que son parejas de acción y reacción son F2 y F3. Estas son las únicas parejas. Él no tiene pareja, él tampoco. Bueno, no, no como datos. F2 y F3. Clave sale dinosaurio. La que sigue, 24. A ver, ¿qué nos dice? Escucha. La segunda ley de Newton se cumple si es aplicada por allá. Recuerda, la segunda ley te dije que es un cumple para SRI. ¿Qué quiere decir SRI? El observador, el mirón, el que observa. El observador con velocidad cero o velocidad constante. O sea, MRU reposo. Si tiene aceleración, ya no cumple. Por lo tanto, ¿un observador con MRU? Sí. ¿Con MRUV? No. Porque tiene aceleración. En un MCU tampoco. Si hay una curva, ¿sí? Que es la, se refiere a la clave casa, o la clave de, donde no es un circulito, sino simplemente acá recae la auto, va a voltear. Tú sabes que si es un MCU, la velocidad está cambiando porque cambia la dirección. En una curva, ¿qué sucede? Lo mismo. Quieres o no, en una curvita está cambiando de dirección. Por lo tanto, si cambia la dirección, la velocidad ya no es constante. ¿Está bien? Entonces, la clave, bueno, la clave directa era algo, porque tenía que cumplir estas dos. ¿Sí? Los otros no cumplen porque presenta aceleración. Recuerda eso. 25. A ver. Con respecto a la segunda, la fuerza resultante es directamente proporcional. ¿Ya? ¿La fuerza resultante es directamente proporcional a la masa? No. ¿La aceleración y la fuerza resultante siempre tienen la misma dirección? Sí. Ah, bien la correcta, ¿qué más? También se le conoce como causa y efecto, sí. La aceleración es un vector, sí. Y la E. La aceleración es directamente proporcional a la edad. Cuando ahí la clave era al toque, la clave es árbol, ¿sí? Clave sale avión. La masa es constante, no lo olvides. No es ni inversa ni directa con respecto a la aceleración o fuerza resultante. ¿Está bien, chicos? Cansé. 26. Con respecto al DCL, ya lo hicimos. Es un diagrama vectorial de fuerzas reales. Ok. Muchas repetidas. Veintisiete.
Cuerpo de masa M lanzado verticalmente hacia arriba, creo que ya lo hicimos también. En su altura máxima, bueno, la inercia constante, sí, masa constante. La masa constante, jóvenes. ¿Está bien? Está en equilibrio, traslación no. Presenta aceleración, por lo tanto no tiene, no está en equilibrio de traslación, porque para equilibrio de traslación es velocidad cero o velocidad constante. ¿Qué más? Deja de cumplirse la tercera ley de Newton falso. Al ser masa constante, en todo momento está en interacción con la Tierra, acción y reacción. Entonces, si inercia es constante, sí. Equilibrio de traslación, no. La inercia, bueno, la tercera se deja de cumplir falso. A ver, sí, creo que ya lo hice. 28. Un cuerpo de masa M se encuentra en reposo, hace chévere, sobre un piso horizontal rugoso. Se debe a... la fuerza de atracción del cuerpo sobre la Tierra. Ah, ya, ya. Ya lo entendí. Ya tenía que ser así. Está chévere, ¿eh? Te dice que está en reposo. Me dicen que es rugoso solo para darme miedito, ¿sí? Escúchenme, la fuerza de fricción, la fuerza, para que exista fuerza de fricción, deben cumplirse dos condiciones, ¿sí? Dos condiciones, no solo una. Para que se dé la fuerza de fricción tienen que cumplirse dos condiciones. Que un cuerpo intente moverse sobre una superficie rugosa. O sea, son dos condiciones. Si solo me dice rugoso, eso no asegura que exista fricción. Es rugoso, sí, esa es una condición. Entonces, para que exista la fuerza de rozamiento, el cuerpo tendría que intentar moverse. Ojo, ¿está bien? Listo. ¿Qué nos dice? Bueno, acá está el peso. Pues mira. Tú sabes que el peso lo intenta llevar hacia abajo. ¿Sí? El peso apunta hacia abajo. Entonces, ¿pero por qué no baja? Porque aquí aparece la normal. ¿Sí? La normal o reacción del piso. Creo que hace referencia a la reacción del piso. Bueno, vamos a ver. Dice, la fuerza de atracción del cuerpo sobre la Tierra, ¿no? Este peso intenta mover, bajar el bloque. El piso es el que no lo deja. La fuerza de atracción de la Tierra sobre el cuerpo. La fuerza de atracción de la Tierra sobre el cuerpo es el peso. La fuerza, la fuerza de atracción del cuerpo sobre la Tierra, no. La fuerza de atracción normal del piso sobre el cuerpo, es eso. No se mueve porque aquí aparece una reacción normal. La reacción normal es la que impide que este bloque baje. Tú sabes que estos dos se anulan. ¿Está bien? Entonces, la clave sería acá. Eso va a decir, la fuerza de atracción de la Tierra sobre el cuerpo son dos. Las dos primeras hacen referencia a la acción y reacción. A él y a él. ¿Sí? No pueden referirse a estas dos. Tú sabes que estas dos no se equilibran. ¿Está bien? Sería absurdo pensar que por ello no se mueve. 29. Ya está. En el lanzamiento de un proyectil, ¿sí? En su recorrido parabólico, las leyes de Newton que son aplicadas en ese movimiento. A ver, tenemos un movimiento parabólico. Primero, el proyectil genera un movimiento parabólico porque presenta masa. Sí. Y la masa hace que la Tierra empieza a ejercer una fuerza hacia abajo.
El proyectil quiere subir, pero la masa lo da, por eso que va a bajar. Al tener masa, se cumple la tercera ley, la atracción de la Tierra. Por ser un movimiento curvo, presenta aceleración, segunda ley. La primera no, la primera es reposo, velocidad constante. Se cumple la tercera y la segunda. Segunda y tercera ley clave, elefante. Elefantito. 30. Sobre la segunda ley. ¿Se cumple en cualquier sistema de referencia? No. SR. No es cualquier sistema de referencia. Es sistema de referencia inercial. ¿Ah? ¿La aceleración tiene la misma dirección que la velocidad? No. La aceleración es paralela a la fuerza resultante. Ahora, la aceleración y la velocidad, tú sabes que no necesariamente tienen igual dirección. Direcciones iguales aceleran, direcciones opuestas aceleran. ¿Está bien? La C. ¿Solo se cumplen sistemas de referencia no inerciales? No, habíamos dicho que es SR. ¿Se cumplen sistemas de referencia fijo a la Tierra? Eso puede ser. ¿Se cumple solo en sistemas de referencia inerciales? Pues ahora lo marcamos, ¿la D o la I? Ah, ya. ¿Cuál marca? ¿T o en A? Ya la vi. Me olvidé de leer una palabrita. E de Eleazar. Ay, ay, ay. Eleazar, la E. Sí, por la palabra solo, ajá. Bien ahí, bien. La voy a sacar chihuahua. Sería enano. Según, bueno, para ese rey. La clave de ese descarta, porque te dice, solo se cumple para donde estás, feliz, para solo se cumple en sistemas de referencia fijo a tierra. Y no es así. O sea, si está fijo, me dice que la velocidad es cero. Pero no solo cumple en ese caso, sino también cuando se mueve con un MR. ¿Está bien? Marazo. 31. Hoy vamos a tomar. ¿De qué patito? Sí. 31. En la figura, los bloques A y B se encuentran en reposo, así como sus respectivos diagramas del cuerpo libre. Indique nuevamente la paralela. Es parecido a esto, a la vez de esto. Bueno, voy a jugar contigo. Juguemos. Tenemos un bloquecito. El A y el B. Nuevamente, ¿sí? Vamos a ir colocando las fuerzas. Por colores, para poder reconocer la tensión que me hace, ¿sabes? El bloque A presiona B. El B no se deja, le dice, oye, B, no me empujas. Se defiende. Ya, esa es una pareja. Busquemos aquí, en el enunciado. Sobre el bloque A hay una fuerza que apunta hacia arriba, que es N1. Esta puntuación. Solo que no me lo va a abrir mucho. Ese es el N1, ¿está bien? Y en el bloque B, una que apunta hacia abajo sería el N2. ¿Cuál es? Pero hay otra que apunta hacia abajo para el bloque B. Sí, pero es el peso, pero no seas malo. Es esa parte, el peso. Los pesos son aparte, no tienen nada que ver, ¿está bien? Y luego el N3. El N3 viene a ser, escucha, la fuerza de contacto entre B y el piso.
Este es el N3. Por acá está el físico, y aquí estaría la pareja del N3. N4. Parejas, ¿dónde está el peso? Entonces las parejas son N1 y N2. ¿Estás? Te veo N1 y N2. Clave. Acaricia. Voy a tomar la foto. ¿Me avisas cualquier cosa? Te debo hablar. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy llorando ese sujeto? Ya. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Dudas? Habla. Ah, ¿se confundieron de clave? Ya. Se confunden los chicos. Usted no debe existir ningún tipo de error. Le tiene que separar su vacante, ¿no? Tres, dos. Ah, ya, la 34 tiene como 40. Tres, dos. Indique la alternativa correcta. Un cuerpo se encuentra en equilibrio total a ese encuentro. Si la fuerza resultante que actúa sobre él es nulo, no. Equilibrio total. Para el equilibrio total tienen que cumplirse dos condiciones. Tiene que ser equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. Cuando se habla de traslación, se habla de sumatoria de fuerzas igual a cero. Y se habla de rotación, sumatoria de momentos igual a cero. ¿Saben? Entonces, la primera solo me indica un caso. Equilibrio total, sumatoria de fuerzas cero, no solo eso. Falta el otro. No podemos asegurar. Si solo te indico esto, no sé qué pasa con el otro. Por lo tanto, no puedo asegurar que sea equilibrio total. La B. La fuerza de gravedad es directamente proporcional a la masa de un cuerpo. No. Por enésima vez. Se indicó que la masa es constante. No me lo quiera variar. ¿Cuál es? Pero en moderna no estamos en moderna. Estamos en clásica. Sí. La fuerza resultante y el desplazamiento tienen igual vector unitario falso. La fuerza resultante es paralela a la aceleración. Esto quiere decir que el vector unitario de ambos son iguales. Y el desplazamiento es paralelo con la velocidad media. O sea que tiene igual vector unitario. ¿Está bien? 4. La D. Las fuerzas de acción y reacción son iguales. Ya. Esa, la D, ¿verdadero o falso? ¿Las fuerzas de acción y reacción son iguales? ¿Sí o no? Tú dirás, ¿las fuerzas de acción y reacción son iguales? ¿Sí o no? Vamos, ¿qué dicen? No te voy a hacer caso a esa respuesta porque estás jugando. Falso.
no son iguales, son opuestas. Cuidado con eso. Son opuestas, o sea, tienen igual valor, pero sus direcciones son diferentes. Ten cuidado, no vayas a caer ahí un poco. ¿Está bien? Son opuestos. Entonces, por descarte se llenando. En el punto de altura máxima, el vector unitario de la aceleración tangencial es menos j. Pero sería por descarte. No cabe nada. En el punto de altura máximo del movimiento parabólico, el vector unitario de la aceleración tangencial sería menos j. A ver, no pega. O sea, en este punto de altura máximo, hay una fuerza hacia abajo. Aquí está el peso que genera la aceleración. Y tú sabes que es menos j. Ya, pero a eso no le llaman tangencial. Eso no le llamaría tangencial. Fuerza de gravedad directamente proporcional a masa en cuerpo. No. Las fuerzas de aceleración son iguales. No. No creo que sea nada malo. ¿Tú sabes que un movimiento parabólico hay aceleración tangencial? Por ejemplo, aquí. El peso va hacia abajo. Pero esto se descompone en dos. ¿Sí? Esta componente, ¿sí?, de la aceleración cambia el valor. La aceleración tangencial cambia el valor. Y la centrípeta, para que se dirija hacia el centro de curvatura, cambia el valor. Cambia el valor y la... Perdón, cambia la dirección y cambia el valor. ¿Sí? En el punto más alto, solo existe, hacia abajo sería centrípeta. No marcaría nada. Me imagino que por ahí intentaron que sea la clave de dedo. La fuerza de acción y reacción tienen igual valor. Imagino que por ahí marcaríamos esas. Aquí no marco ninguna clave. Todas son falsas. En el punto más alto no hay tangencial. O centrípeto. O hacia el centro. 33. Esa es clásica. La de Lili. A ver, vamos a ver. Empujando su gorrito. Ahora sí. ¿A qué nos dice eso? Un niño está empujando un bloque. La fuerza normal es la reacción del peso del bloque. Falso. Si la acción es la fuerza del niño, la reacción es la fricción. Falso. Para ver. Si el peso del bloque es la fuerza de acción, la fuerza de reacción está en el centro de la Tierra. Esa es la verdad. La primera me dice que la fuerza normal es la reacción del peso del bloque. Eso es falso. Tú sabes que acá está el peso y esta sería la reacción normal. Entonces, no pueden ser una pareja de acción y reacción porque están actuando sobre un mismo bloque o sobre un mismo cuerpo. Por lo tanto, la primera es falsa. Luego me dicen, si la acción es la fuerza del niño, vamos a separar esto. Acá están las manitas. Sí. Manito. Y acá está el bloque. ¿Sí? Tú sabes que el bloque presiona, perdón, el niño presiona el bloque y el bloque reacciona. ¿Está bien? Esa es la pareja de acción y reacción. Entonces, si la acción es la fuerza del niño,
es la acción, la fuerza del niño. Esta sería la reacción. ¿Dónde se encuentra la reacción? En las manos, no en, la, en el piso, no en la fricción. ¿Sí? La reacción es la fricción. No. Eso es falso. La última es verdadera, porque la reacción al peso siempre está en el centro de la tierra. De cualquier cuerpo, la reacción al peso del niño, al peso del bloque, siempre se encuentra en el centro de la tierra. Falso, falso, verdadero. Avión. 34. Pues ahí son un montón. Bueno. Primero. La fuerza de acción y reacción siempre actúa en un solo cuerpo, bueno, eso sabemos que es recontrafás. Actúan sobre cuerpos diferentes. Segundo. ¿La fuerza de acción y reacción ocurren al mismo tiempo? Sí. Son en simultáneo. Y ninguna de las dos puede existir sin la otra. Así es. ¿Está bien? Las fuerzas de acción y reacción siempre en simultáneo. En parejas. No puede estar una solita. No es, oh, solo hubo acción, no. Y hay acción y reacción. Siempre vienen en parejas. Ojo. Por lo tanto, aquí. Primera que sí es falsa, la segunda es verdadera. Vamos a la otra. La tercera. Ahí. La fuerza de acción y reacción, por ser un par de fuerzas, siempre se equilibran con ese falso. Ese directo falso. Acción y reacción no se equilibran. O no se anulan. Como queráis. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Si un cuerpo está en equilibrio, ¿estará necesariamente en reposo? No. Si está en equilibrio, tiene dos opciones. ¿Está bien? Velocidad cero o velocidad constante. Cinco. Ese es falso. No necesariamente está en reposo. ¿Sí? La cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá está. Si la velocidad de un cuerpo es cero, entonces se encuentra en equilibrio. Ya, esa pregunta es medio ambigua. ¿Qué quiere decir velocidad cero, chicos? O sea, me dicen, si la velocidad de un cuerpo es cero, ¿se encuentra en equilibrio? ¿Sí o no? ¿Qué dices? Si la velocidad de un cuerpo es cero, entonces se encuentra en equilibrio. A ver. ¿Por qué digo que es un poco ambiguo? Porque si me dice, oye, ¿sabes qué? La velocidad en caída libre, por ejemplo, ¿no? Sube. En el punto de altura máxima, la velocidad es cero. ¿Está en equilibrio? ¿Ves? A eso me refiero con la, o sea, con lo que es ambiguo. O sea, yo sé que cuando me dicen que la velocidad es cero, hace referencia al reposo. Y si es, escucha, y si es reposo, obviamente está en equilibrio. Sí. En reposo está en equilibrio, eso es cierto. Pero puede darse este caso, tendría que ser un poquito más específico. Si la velocidad es cero, puede estar en reposo o puede estar cambiando de dirección. Entonces, yo creo que debería ser un poquito más, más específica esa pregunta o esa proposición. ¿Está bien? Pero vamos a asumir reposo. Vamos a asumir reposo. Si la velocidad de un cuerpo es cero, entonces, ¿se encuentra en equilibrio? Sí, verdadero. Bueno, no necesariamente. Bueno, sí, reposo.
Si el cerebro está en equilibrio, ya está. La otra, la 6. El equilibrio traslacional. Traslacional, ya. Se garantiza cuando el móvil no tiene aceleración. ¿Qué dices? Si la aceleración es cero, entonces, ¿cómo será la velocidad? Constante. Si no tiene aceleración, quiere decir que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, ¿sí?, se puede asegurar que se encuentre en equilibrio de traslación. ¿Está bien? Pues el equilibrio de traslación se garantiza cuando el móvil no tiene aceleración. Sí. Si no hay aceleración, velocidad constante. Por lo tanto, equilibrio. Chévere. Otro. En la colisión frontal entre una bici y un camión pesado, ¿la fuerza sobre la bici es mayor que sobre el camión? No, eso es falso. ¿Por qué? A veces nos dejamos llevar por nuestro corazoncito. Manejando su bici en el camión. Escucha, cuando ellos impactan, cuando impactan los dos, la bicicleta ejerce una fuerza sobre el camión, llamémosle acción, ¿sí? Llega la bicicleta y la bicicleta presiona o empuja el camión. El camión se defiende y reacciona. Entonces, como son una pareja de acción y reacción, tú sabes que ambos tienen igual valor. Ambos tienen igual valor. Ahora, sí, pero la bicicleta queda todo destrozada y el camión a la fruta se mancha un poquito. Bueno, eso es cierto, pero eso no se da porque las fuerzas sean diferentes. Que en el choque uno lleve la peor parte, solo quiere decir que los materiales son más frágiles. El material de la bicicleta es mucho más frágil con respecto a la del camión, ¿sabes? Por eso que se destroza y la justa. Se mancha un poquito nada más. Ese es falso. En interacción tierra-satélite, la acción y reacción a toda distancia, por supuesto, porque acá tenemos la Tierra. Tú sabes que por aquí, la Luna, por ejemplo, que son satélites. Tú sabes que entre ellos hay una acción y reacción, pero obviamente no están juntitos, están separados, o sea, verdadero. La otra, 9. Otro patito. La acción y reacción tienen la misma magnitud y sentidos opuestos. Entonces, se anulan falso. ¿Sabes? No se anulan. Porque actúan sobre cuerpos diferentes. Ahora sí. ¿La primera ley de Newton se cumple en el MCU? No. Si tenemos MCU, recuerda que la velocidad está cambiando. La velocidad de uno es diferente a la de dos. Por lo tanto, existe aceleración. Entonces, no se cumple la primera ley. La primera ley se da para MRU o velocidad cero, reposo. La reacción normal siempre es igual al peso, no es falsa. La reacción normal siempre es igual al peso falso. No siempre. Ejemplo, un plano inclinado. En un plano inclinado,
Tú sabes que aquí está el peso y por aquí está la normal. Sabemos que esto se descompone. Se descompone. Sí. Ese es el peso. Entonces, para este caso, como en este eje no hay movimiento, estas dos fuerzas se anulan. Quiere decir que tienen igual valor, pero con esta componente. Esto lo llamo N. Entonces el peso y la normal siempre son iguales. Para este caso, el peso en valor, obviamente, es mayor al valor de la normal. Entonces, no necesariamente serán iguales. La otra. La aceleración es directamente proporcional a la masa. No. Falso. Aceleración, no. La aceleración es directamente proporcional a la masa. No. La masa es constante. La aceleración es de P con respecto al FR. El otro. Las fuerzas de acción y reacción se anulan. Falso. Ya sabes. Acción y reacción actúan en cuerpos diferentes. No se pueden anular. No sé cuántas veces hemos visto ese aspecto teórico. La mayoría de preguntas están bien chéveres. Porque hacen referencia casi lo mismo, pero visto de diferentes ángulos. Entonces ya eso tienes que recordar los residuos. ¿Te olvidas? Bueno. La masa de un cuerpo depende de la gravedad por la masa. La masa es constante. Peso es mg. El peso depende de la gravedad. ¿Está bien? El peso, por ejemplo, el peso en la Luna es menor con respecto al peso en la Tierra. Es por eso que cuando estamos en la Luna, como si estuviera flotando, das un paso y como tienes demasiada fuerza, digamos que tú estás acostumbrado a cargar tus, no sé, tus 60 kilogramos. Cada paso que das ya está, o sea, por inercia, utilizas una fuerza exacta para poder llevar tus 60 kilogramos. Pero imagínate que tu peso se reduzca, no sé, a la mitad de 30. Das un paso y salta. Eres muy fuerte. La gravedad de un planeta depende de su masa. Eso es la gravedad. La gravedad de un planeta depende de la masa. Nosotros no vemos esa propiedad, ojo. No vemos ese tema, ese es tonto. ¿Ya? Pero sí depende. La gravedad de un planeta depende de la masa. La mayor masa, mayor gravedad. Ojo. Eso es cierto. Hay una propiedad. El G grandote, M, N, esas cosas. En el sistema internacional, el peso falso, pues, peso, newton, de fuerza, en el SIO. Listo, chicos. Tómale fotito, no hay dudas. Nos vamos a almorzar. Bueno, faltan un minutazo. Vamos a almorzar. Hasta más tarde. Cuídense mucho. Buen provecho. Chaufas, chaufas. No me enterrame, enterrame. ¿Acabó la clase? ¡Uy! XD. ¡Uy!
Gabón, prendió su micro. Ya, gente. El admin. Cállenlo, alguien cállenlo, alguien cállenlo. Chicos, por favor, ¿qué pasa? Oye, no.